Hace un par de días me encontré esto. Y bueno, se preguntarán, ¿qué es esto? Bueno, pues vamos a averiguarlo. Aquí tenemos el pequeño manual y esto es lo que viene adentro. Qué linda, ¿no? Realmente ni siquiera sé cómo se usa. Es más, ni siquiera sé si funcione, pero me pareció un poco interesante encontrarme esto por mi casa. No la había abierto y me estoy dando cuenta que tiene baterías. No creo que sea tan seguro estarlas tocando, pero bueno. Vamos a dejarlas ahí. Bueno, y después de haberme lavado las manos, porque a saber qué es lo que toqué, se me hizo muy curioso el haber encontrado esto en mi cuarto. No sé de dónde viene y la verdad no sé cómo es que llegó ahí. Realmente no tengo conocimiento acerca de quién usó esto o de quién sea. Evidentemente es de mi familia, pero ni idea de cómo está ahí. Y bueno, ya que encontré esta pequeña cosita de aquí, empecé a buscar y dije, probablemente haya más cosas. Y ahí fue donde me encontré con esto. Y es esto de aquí. No sé si... me imagino que la mayoría lo debe de conocer. Es una consola de videojuegos. Es un Nintendo DS. Y bueno, era una pequeña consola que yo tenía cuando era más pequeño y que realmente me encantaba jugar. Que realmente, no sé si prenda. A ver, ojo, Oh, prendió. No lo había prendido, Bueno, no sé qué pase. Está como prendido, pero está como apagado. Es que realmente el foquito prende, pero la pantalla no se ve nada. Bueno, ya lo apagué, no importa. El caso es que cuando me encontré esta pequeña cosita de aquí, me hizo recordar un montón de cosas que vivía cuando yo era más pequeño. Y ahí fue cuando empecé a tener recuerdo tras recuerdo tras recuerdo de muchas cosas que viví cuando era más pequeño. Y es donde me entró ese pequeño sentimiento de felicidad que viví con esta pequeña consola de videojuegos. Y bueno, me imagino que muchos de ustedes, y seguramente ha sido así, han tenido este pequeño sentimiento de felicidad, o tal vez no, o recordar situaciones del pasado, momentos o acciones que vivieron, que los marcaron ya sea de una buena manera o de una mala. Y que bueno, muchos sabrán que este sentimiento se conoce como nostalgia, que es de lo que va el video, pero para aquellos que no lo conozcan, voy a darles una pequeña definición. La nostalgia hace referencia a un sentimiento de tristeza que se puede presentar en cualquier momento de la vida humana. A su vez, los recuerdos son el principal motivo de esta emoción, puesto que al pensar en el pasado en relación a una situación que se había vivido, su extinción genera dicha nostalgia. Y bueno, realmente no es un sentimiento que se pueda provocar por cualquier tipo de situación. Esto va a depender de todas las experiencias personales que haya vivido cada persona. Que por ejemplo, en mi caso, me la causó volver a recordar todos los momentos que viví con esta pequeña consola, que fue gracias a que en primer lugar me encontré esto y quise investigar a ver si había algún otro tipo de objeto que fuera un poco antiguo o similar a esta pequeña cámara que tengo aquí. Y bueno, en mi caso, yo personalmente nunca llegué a utilizar esta cámara, ya que estoy seguro de que el familiar que haya comprado esta cámara la compró cuando yo todavía ni había nacido. Pero aún así, al ver esta cosa tan antigua, me genera un sentimiento nostálgico el poder tal vez intentar recordar, o más que nada imaginar, cómo hubieran podido ser los tiempos. Cuando estaba editando este video me di cuenta de que el video se cortó a la mitad, entonces, pues no sé. El punto y lo que quería mencionar es que la nostalgia no necesariamente se genera cuando tú vives algún recuerdo. Puede también ser generada gracias a intentar imaginar tal vez cómo pudieron haber sido los tiempos en alguna otra era, cuando ves algún objeto o alguna cosa que te genera esa sensación de que tal vez es de un pasado muy distante. O esta grabadora, que para reproducir media utiliza los cassettes, que son un medio de almacenamiento ya bastante viejo. Que por ejemplo, esta grabadora ha sido un objeto que me he encontrado en la casa de mi papá, donde tiene muchísimas cosas que realmente en la actualidad ya no se le suelen dar uso. Por ejemplo, con esos pequeños cassettes que están por aquí. Y así pasa con muchas cosas, también con sentimientos o cualquier otra cosa subjetiva, no solamente con objetos, aunque estos suelen ser los más comunes. Y no mucha gente toma en cuenta que las cosas que hoy vemos comunes todos los días, o incluso cosas que antes eran del día a día, poco a poco están pasando a formar parte de la historia.
Y tarde o temprano van a ser estos objetos que veíamos normales los que provocan ese sentimiento de nostalgia hacia otras personas en el futuro. Así que disfruten y aprecien cada momento que tengan con todas las cosas, personas y experiencias, porque después puede que ya no sean las mismas que fueron hace algunos años.